Así se ve desde las alturas el puente flotante de Chapultepec. Se trata de la primera calzada elevada en México. Tiene una superficie de 1.306 metros cuadrados de áreas verdes y se trata de un paso peatonal que une a la primera y la segunda sección del bosque de Chapultepec. Puede ser utilizado por peatones, ciclistas, personas en sillas de ruedas o quienes utilizan carriolas. Antes era inimaginable cruzar de esta manera el caos de Periférico, adentrarse hacia el bosque de Chapultepec y tener estas vistas de la naturaleza. La obra es un diseño del artista plástico Gabriel Orozco Félix, donde dijo que imaginaba un espacio donde se respetara la naturaleza y que las personas pudieran experimentar una vivencia sensorial al cruzar por esta calzada. Sin embargo, el proyecto ha sido criticado, pues es difícil la convivencia entre ciclistas y peatones en los dos carriles. No hay una separación para las bicis y otra para quienes van a correr o caminar. También puede ser complicado para quienes van en compañía de personas en silla de ruedas, pues hay algunas pendientes pronunciadas al momento de bajar. Este es un proyecto sustentable, pues al momento de construirse, se planeó no afectar el ecosistema del lugar. Esperamos y pronto esta calzada cuente con señalización para delimitar los espacios o para advertir la convivencia entre ciclistas y peatones.